No tengo miedo y no me voy a agachar ante nadie. Soy orgullosa de ser de donde vengo y siempre voy a demostrar las capacidades que tengo. Si a los esfuerzos puede erradicar la discriminación lingüística, esta perdura. Uno de los casos más recientes en el Congreso fue la denuncia de la entonces congresista Tania Pariona. El proyecto que presentamos en el Congreso trataba acerca de el reconocimiento del Día Nacional de las Lenguas Originarias. Nuestro propósito era hacer que la fecha que se celebra pues, esté reconocida legalmente. Esto lo presentamos en quechua, en realidad bilingüe, en quechua y castellano, para facilitar su lectura, pero la primera cara de la presentación estaba totalmente en quechua, y el propósito fue que pudiéramos incluso tener un dictamen bilingüe y que el Congreso pueda adoptar esta iniciativa y a modo también de reivindicar las lenguas originarias en el Perú, no solo el quechua. Cuando la ex congresista presentó su proyecto de ley en la mesa de partes del Parlamento, no lo quisieron admitir, alegando que nunca antes había presentado un proyecto de ley en quechua y que no estaba permitido. Insistimos en presentar el proyecto de ley, también presionando a través de los medios de comunicación, porque no solo era la oficina de mesa de partes quien estaba negando este derecho que teníamos los legisladores en ese momento, sino que el presidente del Congreso en ese entonces, el señor Galarreta, cuando yo le comenté el suceso, él dijo que no había necesidad de presentarlo en quechua, porque en Lima no es la lengua oficial. Y eso es un error tremendo, porque Lima, como sabemos, tiene el distrito con mayor de quechua hablantes. El distrito de San Juan del Lurigancho tiene la mayor cantidad de población quechua hablante. Y Lima es el centro de todas las culturas. Tania Pariona volvió a presentar el mismo proyecto de ley solo en español, pero en la Comisión de Cultura del Congreso no fue tratado como prioridad y fue rápidamente rechazado. Nuestras raíces en Perú reflejan que somos de rostro indígena. Hay un proceso de afirmación de la identidad indígena, andina y amazónica que viene dándose de forma digamos, progresiva, por este gran problema estructural del racismo y la discriminación. Pero hoy estamos en un proceso de recuperación y de incluso reconstrucción de lo que realmente somos. Y ese ejercicio de derechos plenos deben implicar también un compromiso real de parte del Estado, de las instituciones. Perú pluricultural ninchi, pero hipamantaja, hipamantada jari, discriminasja kanchik, mana rixisja, dirchunchikunapas, mana puntaman apas pakachkan. Entonces, ñuhanchik ninchi kai Estado peruano, ari, kuskaya, liu institucionkunawan, yamkanman, yapalanchikpa, porque runa masinchikunapas, aymara amazónico, paikunapas, dirichuyukmi. Y la panchica y perusunchija, miski, rima y kunata, liu, yapa, runa sinichikunata, alin, yupaychas hakan.